Un recado de Lucky Queen. ¡Madre mía! ¡No! ¡En la cara no! Yo creía... Bueno, gracias. Por favor. ¿De qué estás hablando? Vas estupenda, ¿vale? Un momento, ¿tienes algo en la mejilla? Venga, arréglate, vamos, vamos. No os mováis. ¿Qué tal se te da cuidar del gato? Sigo sin entender por qué la gente compra estos putos bichos. Así de bien, ¿eh? Tengo el traje lleno de pelos blancos, la parte interior del abrigo y hasta la silla del trabajo. Lo único que hace es pedir comida y cagar en una caja en la cocina. La misma cocina donde hacen la comida. ¡Ah, venga ya! Es un gato estupendo. Sí, bueno. A lo mejor me dejo la ventana abierta esta noche cuando vaya. ¡Está armado! ¿Pero qué? La próxima vez, mira por dónde vas. La policía está saturada de llamadas con pistas sobre el justiciero. La población está indignada porque la policía no logre arrestar a un hombre que muchos tildan de terrorista. Con todo el dinero y las promesas que se ha llevado el CTOS y con su sólida conexión al departamento de policía, los ciudadanos no se explican que un hombre sea capaz de evitar la detención. ¿De hablar? No, no es posible. No es posible. A veces me pregunto si agente no es un eufemismo de asesino a sueldo. A estos los han pagado para matar a una mujer. No pienso permitirlo.
He de llevar un coche de A a B sin destrozarlo. Parece fácil si evito las vías principales siempre que pueda.